La vida del cristiano en la tierra es una batalla, una lucha. Nos vemos amenazados por varios peligros. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. En Hollywood, yo trabajé en Hollywood de productor y yo me vi que como católico quería ver héroes reales. I mean, Marvel tiene estos real, todo se llena los cines de los héroes, y yo creo que como era un corresponsal de guerra, yo quería acudir como decir, héroes reales, y los arcángeles son reales. Y entonces yo me di cuenta que la verdad falta como un conocimiento, una relación que la gente puede tener con los ángeles y los arcángeles. Y entonces mi trayectoria de periodista de guerra, me di ese encuentro en el sentido de que quiero hacer algo para que la gente conozca bien la importancia de los ángeles, los arcángeles en nuestra vida. Y entonces entonces empecé a hacer esta película, San Miguel conoce al Arcángel. Lo puedes ver ahí a la gente, sanmiguelpelicula.com. Ahí se ve dónde se puede ver en los diferentes países en América Latina. Pero sí, estrené esta película en Estados Unidos el 29 de septiembre, la fiesta de San Miguel, y salió súper bien. Entonces yo, como amo América Latina, amo, y decidí 10 años en México como corresponsal de NBC. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a casa, en el sentido, a toda América Latina y empezar a estrenar esta película aquí. Nosotros tenemos que reconocer que el mal existe. Una de las cosas que a mí me impresiona, que el demonio ha convencido a la gente que no existe. Pero como mi trayectoria de guerras y cubrir guerras, yo puedo asegurar a tu gente que sí existe, porque la manifestación de eso son las guerras y los crisis que yo mismo he cubierto. Entonces, desde ahí, yo estoy seguro que como está avanzando, en mi opinión, la cultura más negra y estamos contra valores, tenemos que entrar en ese combate en el sentido de ir con humildad, pero con el ejército que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un ángel de la guardia, los arcángeles, para ayudarnos en este combate. Pero si no reconocemos que hay un combate contra nosotros, estamos perdidos. Entonces, más o menos, esta película, San Miguel conoce al arcángel, es la razón que yo lo saqué y lo hice. Y gracias a Dios, tuvo gran éxito en Estados Unidos, número 3 en el box office. Entonces yo le dije, bueno, voy a traerlo aquí para que la gente, bueno, ven la película y ven todo, tienen una apreciación de San Miguel, los arcángeles, y para conocer la verdad, el poder que tiene San Miguel para ayudarnos en este combate que nosotros enfrentamos diariamente. Dile a todos que yo concedo todas las gracias, que tengo gran poder como aquel que está delante de Dios. Ven a buscar respuestas a la pregunta sobre el significado de nuestra vida. Ahí son apariciones aprobadas de San Miguel. Y ahí yo puedo dar y estoy contando la historia y la importancia de San Miguel en esa época y por esas razones. Es cuando la gente ve, van a ver, el público ha comentado mucho de que estaban conmovidos con los testimonios que vieron el poder de San Miguel, los lugares, qué lindo estaban, que es increíble. Y también, y para mí es más importante, la legacía después de la película. Hay muchos que han entrado en, como se llama, un movimiento de San Miguel para empezar a hacer oración a San Miguel. Y también después de la misa o después del rosario, incluso el Papa Francisco ha pedido, después con la pandemia, por favor, empiecen a rezar a San Miguel. Entonces, esas son cosas que yo he tomado como señal que tenemos que entrar fuerte para que no olvidamos el compañero que Dios nos ha dado, Ángel de Guardia, y también el general del ejército, San Miguel, para que podamos ir adelante y hacer las cosas necesarias para ir de la vida. Estamos rodeados del mal. Estamos rodeados de, pero tenemos que ser, no podemos estar los brazos cruzados. Oh, tenemos que hacer algo para luchar para nosotros,
con humildad, pero que luchar, pero que reconocer que Dios ha dado la fuerza con esos ángeles para combatir. Vale la pena saber que en este camino tenemos un discreto compañero.